Hola, ¿qué tal nuevamente, queridos amigos, seguidores de Canal 8, Los Sauces TV? Estamos en esta ocasión en Avenida Lumaco, esquina Maipú, específicamente en Alto Los Sauces Mini Market. Este mini market que fue refundado por Rosa Mella y Daniel Cárdenas, los nuevos dueños de esta esquina, ex mini market Karina. Vamos a ver y a conocer la siguiente nota de estos emprendedores saucinos. Bueno, queridos amigos, seguidores de Apañamos Tu Pyme, estamos al interior en este momento de Alto Los Sauces Mini Market, este nuevo proyecto de Rosa y de Daniel. Vamos a conversar con ellos en este momento para que nos cuenten un poco de la historia de cómo surgió este nuevo local, este nuevo proyecto familiar. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, buenas tardes. Mira, este proyecto nació de la iniciativa que teníamos los dos de hacer algo juntos, de crecer como familia. Yo dedicarme más a mi hijo, porque tú sabes, cuando uno trabaja tiene que dejar los niños en algún lado y en otro. Entonces, esto se hizo pensando en ellos en realidad, para cuando ellos se eduquen más adelante y todo. Así que aquí estamos en Alto Los Sauces recibiendo a cada persona que llegue, con muy buena atención. Tenemos de todo, como ustedes pueden ver un poquitito acá, frutas, verduras, abarrotes, lácteos, bebidas, licores, cerveza, de todo. Así que acá la atención es buenísima, muy buenos precios igual. Y bueno, eso. Podríamos también explicarle a la gente que lo que ustedes hicieron, este proyecto, más que nada, como tú decías, para los niños, para los hijos, para mantenerte cercano a ellos, para que puedas tener tu trabajo en la casa, ¿no es cierto? Para no tener que salir y, como decías tú, dejar a Alonso, en este caso, encargado por ahí. ¿Cómo se llama tu hija, Daniel? Amparo. ¿Qué le parece a Amparo esta nueva idea? ¿Esto está contenta ella? ¿El rol de la familia? Sí, pues ella está muy contenta. Ella viene para acá, quiere atender, se siente feliz de todo lo que hicimos. Y como decía Rosa, la necesidad de nosotros fue emprender algo junto. Algo junto. Yo también estaba muy cansado, tenía muchas ganas de bajarme de mi otro trabajo, que era el camión, y este tema fue por algo de, claro, como descansar y hacer algo juntos. ¿Te estás dedicando netamente ahora al negocio, entonces? ¿Ya no trabajas más por ahora, digamos, de chofer? Por ahora, acá nomás. Acá estamos tratando de emprender, tratamos de tener todo y tener impecable todo, como ustedes ven. Claro. ¿Cómo ha sido la recepción de los vecinos, muchachos, con este proyecto nuevo? Tantos años que hubo acá un local que fue Mini Market Karina, de don Pancho Toro y su familia, ¿cierto? Que le mandamos un saludo. ¿Y cómo ha sido este nuevo desafío? ¿La gente cómo lo ha tomado? ¿Los vecinos qué comentan? Todo bien, si al final nosotros somos de acá mismo. Exacto. Yo vivía una cuadra acá. El hecho es que nosotros nos hicimos cargo del local. Darle las gracias a don Pancho, que nos ha guiado un montón, porque nosotros no teníamos idea del tema. Pero felices, nos ha costado mucho menos, pero la recepción de la gente es convivir con la gente que ves todos los días, y lo único que hacemos distinto es vender, porque los conocemos a todos. Claro. Aparte, la limpieza, el orden y ser, viene un cliente en este momento, Rosita, si quiere lo puede atender mientras seguimos conversando, o Daniel. Mira, ya. Bueno, como seguíamos, ¿cuál es la clave para poder, digamos, tomar esta decisión de tomar un rubro comercial, cierto? Que todos sabemos que en este tiempo de pandemia está tan complicado, Rosa. Cuéntanos un poco, ¿qué tuvieron que hacer para tomar esa decisión? Mira, la verdad, esto fue una decisión que nos tomó mucho tiempo, como decidirnos a esto, pero en realidad este negocio nace de la necesidad de la misma gente de acá, porque fue la misma gente la que nos fue diciendo, pucha, que hace falta que abran el local, y don Panchito nos fue diciendo, pues entonces esto surgió de la necesidad de la gente de este barrio. Claro. Que extrañaban, porque este era su negocio. Entonces ahora hemos tenido muy buena recepción con ellos, que ha vuelto la gente a comprarnos a nosotros. Entonces estamos igual contentos, agradecidos de ellos, porque en el fondo nosotros dependemos 100% de ellos. Exactamente. Así que, bueno, en este tiempo de pandemia trabajar es un poco complicado, difícil, pero nosotros todavía estamos jóvenes, así que le tenemos ganas a esto y queremos que todo resulte. Exacto, están comenzando, digamos, y la verdad que el local está muy hermoso, la gente pudo ver en la casa, en esta misma nota está mirando en casa cómo está el local, así que los invitamos, ¿cierto?, a venir a comprar
a Alto Los Sauces. Hagamos la invitación, muchachos, como se debe. Invitemos al cliente, al que está de pasada, al que va hacia el campo, que pase sin compromiso alguno, digamos, a conocer esta nueva cara de este local. Sí, yo invito a todos los vecinos, a toda la gente en general que son de acá, que vengan, que los vamos a atender lo mejor posible y que cada día esto va a ir creciendo, porque cada día vamos a traer más cosas. Faltan algunas cositas aquí en el local, pero basta un poquito tiempo para que se complete y vamos a, como te digo yo, lo único que queremos es darle la mejor atención. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias. Esas fueron las palabras entonces de los dueños de acá, actuales de Alto Los Sauces, de este local, que los van a recibir con mucho entusiasmo, con mucho cariño, con la mejor recepción, con la mejor de las caras, para poder atender a toda su gente saucina acá, especialmente la gente de la Arizona, de Avenida del Humaco, del sector Fortín, también de acá de la comuna de Los Sauces, y a la gente que va al sector de Napañir, Pelehuito, siempre viajando y que tiene que pasar a comprar sus cositas, siempre va a ser bienvenido acá en Alto Los Sauces. Despedimos esta nota, queridos amigos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Rosita, que nos recibieron en su local. Están trabajando full acá. Rodrigo García en las imágenes. Eduardo Silva, quien informó para Canal 8 Los Sauces TV en Apañamos tu Pyme.